Bueno, aquí vamos a mostrar cómo se extrae la batería para aquellos que tengáis que subirla a un piso o lo que sea y no podéis cargarla en el garaje, ni en la calle, ni nada. Lo voy a hacer yo de novato, que no sé cómo. Evidentemente tienes que meter la llave ahí, la cerradura que hay aquí en el lateral. Aquí. ¿Vale? Se mete. Yo de novato para un pequeño giro y esto se abre. Os pasará todo esto. Ahí tiene la bandejita por documentos y tal. ¿Vale? Bien. Saca esto. Antes, le bajáis esto, ya está bajado el diferencial para que no haya ningún mal contacto cuando desconecté la batería. Se desconecta la batería. ¿Ya lo puedo sacar? Sí, sácalo. O sea, no, ¿le quito esto? Le quito esto. Arriba, ¿no? Mejor de largo a largo. Ah, vale, así. Está durito, vale, pero bueno, bien. Lo voy a sacar antes esto. Tenemos aquí el cargador. Y esto, la batería, a ver, apunta aquí. Vale, así no sale, está bloqueada, ¿no? Entonces hay que volver a meter la llave ahí. No fastidies. Claro, se queda bloqueada para que no te la roben, y no, bueno, más que nada para que no salte de la moto también. Vale. Antes que salte. O sea, tiene antirrobo la batería. Se mantiene así, salto. Esto está bien por si te abren esto. Tira, tira para arriba. Esto lo quito, ¿no? No, no, eso no se quita. Eso ya, no, pero se aparta porque se choca. Se aparta así, ya choca está. Un poquito. Lo vemos que el hueco es un poquito justito, pero bien. Y si tienes dos baterías, ¿qué pasa? Es más cómodo sacarla con la segunda batería que es delante. Si tienes dos, la tienes que sacar de sitio. La podéis poner ahí, pero iría suelta. Ya está fuera la batería. Por ahí, para cargarla. A ver, pesar. Pesa 11 kilos. 11 kilos. 11 kilos. Vale, el conector de batería siempre primero a la batería o a la moto y luego se enchufa el cargador. Vale, nunca conectar el enchufe antes, porque puede haber un cortocircuito, un corto y romper la batería. O el cargador, o la centralita, o lo que sea. Vale, primero ¿vale? Y la ponéis a cargar. Se ponéis a cargar y ya está. Y esto hace un poquito de ruido porque tiene un ventilador. Exacto. ¿No veis? Aquí tiene un ventilador. Un disipador porque es un cargador en condiciones. Para que no se queme ni haya historias raras en un piso. Vale. Y luego, para meter la batería, lo que tenemos que hacer, pues nada, sentido inverso, ¿vale? Esto iba así. Igual, ¿no? Eso es. Mete por aquí. Hace batería, joder. Sí. Vamos, que si tienes dos, tienes que sacar primero la de esta. No, pero ya veis, mira, ya he hecho clac, ya está, claro, ya está sujeta. Sí. Muy sencillo, ¿vale? Bien. Es un poco más complicado sacarla, pero es fácil. Se pone aquí el esto de la batería y se sube el diferencial. Ya está todo activado. Se pone la bandejita. ¿Vale? Se cierra. Y ya está. Tenemos moto lista de nuevo. A ver, que si tenéis un chalet o tenéis la posibilidad de dejarla fuera y cargarla fuera, pues ya sabéis que aquí tenéis el enchufe este. ¿Eh? Que se pone igual aquello. A ver, tenlo, ponlo, a ver. Sí, todo igual. Se mete igual y arregla. Se pone siempre primero el esto. Conector, no te vaya a dar esto un calambrazo y te quedes aquí. No, calambrazo, no son 60 voltios y es corriente continua. ¿Y eso qué? No te da la corriente. O sea, no te mueres. No, no, que no te da la corriente. ¿No? No. Podéis tocar los dos bornes de la batería que no para la corriente. Bueno, pues podéis tocarlos, no pasa nada. Vale, y ya se enchufa esto. Y empieza a hacer ruidito, como que está cargando, se pone en rojo. Cuando está verde, se para, deja de hacer ruido, a él automáticamente y deja de cargar. No hace un ruido excesivo, como no, un no, ordenador. No, no, es un ventilador. Como los pues, ordenadores, el ventilador como que un ordenador, un ventilador. Igual. Un ventilador, un ordenador, perdón. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues así se saca la batería.